Muy buenas amigos, ¿qué tal? Vamos a comenzar un nuevo curso, como ya estabais mucha gente esperando. Me han sobrepasado, vamos, nos han sobrepasado al grupo de Guitar 2000 y a mí todos los emails que nos han llegado pidiéndonos que mostrásemos esta pieza en el blog. Vamos, yo soy el encargado de hacer las clases, pero los comerciales, los técnicos, pues hemos decidido por unanimidad de enseñar esta pieza de guitarra clásica, Capricho Árabe, que se llama Capricho Árabe, de Francisco Tárrega. Como decía, nos lo habéis pedido mucho en los emails y por eso hemos decidido comenzar con esta pieza. Es decir, que vamos a ir sacándola poco a poco. Yo voy a ir dando trocito a trocito, como siempre, y hasta que terminemos la pieza completa. Con una salvedad, que es que en esta pieza, voy a mover un poco la cámara, con esta pieza, lo que vamos a hacer es ver ya, ir viendo ya un poquito de solfeo y de cifrado musical. Vamos a ver, vamos a ir impartiendo las clases conjuntamente con un poquito de teoría, en la que vamos a utilizar la pieza clásica Capricho Árabe, pero en formato GP, en formato Guitar Pro. Por lo tanto, recomiendo a todo el mundo que estén siguiendo, que vayan a seguir este curso, que descarguen el Guitar Pro. No es gratuito, pero bueno, es un gran programa y merece, si hay que comprarlo, se compra, y si se puede, evidentemente. Y yo recomiendo a toda la gente que usen ese programa, porque nos va a servir de mucho de aquí en adelante en la escuela. No lo he usado de aquí para atrás porque he preferido hacer las clases un tanto más prácticas, como estamos haciendo en la escuela, y no hay ningún tipo de problema. El blog es complemento a la escuela, por lo tanto, lo que no veamos en la escuela de parte teórica lo tenéis en el blog completamente gratis. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que esta pieza se toca en re, en la nota re. ¿Qué hay que hacer para empezar? Bien, lo que vamos a hacer para empezar es un cambio en la sexta cuerda. La sexta cuerda la voy a volver a subir para que veáis. La sexta cuerda, así tenemos la guitarra normalmente, ¿vale? Ponemos a mi. ¿Vale? Así tenemos la guitarra normalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a bajar la sexta cuerda al tono re, al tono de la cuarta cuerda al aire. ¿Cómo se hace esto? Pues ahora lo vais a ver. ¿Veis que le estoy dando vueltas hasta que baje al tono de la cuarta cuerda? Ya lo tengo casi. Bien, pues eso es lo que hay que hacer para empezar. Vais a ver en la partitura que pone que se toca la pieza esta en re. Ya lo explicaré cuando escriba el artículo de esta clase. Lo estoy haciendo, lo podéis ver abajo de encima de la clase esta, que la partitura está, lo indica exactamente, que se toca en re, ¿vale? El acorde sería re mayor. Aquí se toca. Más en concreto se toca en re mayor, re menor, porque vamos a usar mucho este acorde. ¿Vale? Y bueno, pues es una pieza muy bonita, como digo, ya la ha seguido, vamos a seguir, ¿no? La ha pedido mucha gente, que si podíamos ponerla en el blog, y así va a ser. Esta primera clase va a ser así, un poco de introducción, para que veáis cómo va a ser la pieza. Voy a tocar solo un trocito desde el principio, porque ya habéis visto en un vídeo, en el artículo anterior del blog, cómo es la pieza. Pero bueno, voy a decir que la pieza, como he dicho, se toca en re, en el acorde de re. Vamos a movernos por esos acordes, variaciones de re, y
Requisitos mínimos, muy importante. Bien, no es una pieza difícil, es una pieza de nivel intermedio. ¿Qué digo con nivel intermedio? Nivel intermedio es que hay que saber tanto arpegio, tanto picado, picados por ejemplo sin apoyo, picados con apoyo, arpegio, por ejemplo este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer por ejemplo, ¿veis? Ligados, perdón, ¿veis el ligado? Ligados ahí, ligados también vamos a ver. ¿Qué más? Apagado, vamos a tener que. Luego, escala a lo largo del diapasón, por ejemplo. Perdón. ¿Veis? Ya subimos a la 14, al traste 14. Y ahora una escala aquí. Y ya empezaría. Vale. Entonces, hay que saber esas cosas como mínimo, es decir, si sabemos hacer este ligado, hay que saber hacer este. Es más fácil, pues está un poquito más complicado, sencillo. ¿Vale? Entonces todas estas cosas hay que saberlas. Esto no lo voy a enseñar aquí, evidentemente, esto se ve en la escuela paso a paso. Y cada clase, por ejemplo, la clase del ligado, la clase del picado, vale, desde cero. De acuerdo, la clase del arpegio, todo esto hay que saberlo, y esto se ve en la escuela. Así que quien quiera entrar, pues es bienvenido. Evidentemente, para tocar estas piezas hay que saber una serie de cosas importantes. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver la parte más incómoda, que es aquí arriba. Perdón. Se empieza aquí. Sería la primera parte, se repite otra vez. Y ahora vendría. ¿Vale? Por lo tanto, voy a girar la cámara a la parte alta de la guitarra. Ahí la podéis ver bien. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Es un ligado, vamos a aprender esto. No es fácil, era un poquito ahí, vale, voy a explicar esto en esta primera clase. Eso lo vamos a ver si nos da tiempo en estos 10 minutos de clase, vale. Nos vamos al traste, vamos a empezar poniendo el dedo medio en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre el séptimo traste, que es este, y el octavo traste, en las tres primeras cuerdas.
pero no apretando nada, o sea, es decir, no hay que apretar, ¿vale? O sea, solo puesto así de esta manera, o sea, no como lo tengo yo el dedo, pero para que lo veáis, solo tocando las cuerdas, ¿vale? Pero con el dedo medio, evidentemente. Entonces sería, repito, entre el séptimo y el octavo traste. Este es el séptimo y este es el octavo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este es el octavo. Entonces en el medio, en la barrita esta que separa los dos trastes, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Entonces ponemos el dedo medio en la sexta, en la quinta y en la cuarta cuerda. Ahí. Y con la mano derecha hacemos lo siguiente. Yo voy a tocar, otra cosa que quiero decir, la pieza, sobre todo en esta parte de la guitarra. ¿Por qué? Pues porque para que lo veáis bien, lo tengo que tocar aquí, para que veáis bien la toma de la cámara. Pero la guitarra clásica se toca un poco más hacia la tapa, es decir, hacia la boca, perdón, hacia la boca de la guitarra, ¿vale? Entonces la podéis tocar aquí perfectamente, por esta zona. Yo la voy a tocar aquí para que se vea bien. Pero suena más clásico una guitarra cuando se toca aquí en la boca. Entonces hacemos lo siguiente: dedo pulgar, sexta cuerda, dedo índice, quinta cuerda y dedo medio, cuarta cuerda. Y tiramos de las tres cuerdas a la vez. Así tiene que sonar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto, el dedo anular y el dedo medio no hago nada con ellos. Ni meñique tampoco. Entonces sería, para que lo veáis, tiro de las tres cuerdas. Así debe sonar, más o menos. ¿Vale? Afinar bien la sexta cuerda, que esté bien afinada con la cuarta. Ahí está bien. Entonces hacemos esto. Voy a ir, prefiero, ya he tomado una determinación, los emails que me llegan que me dicen que voy más rápido, otros que me llegan me dicen más, que me dicen que vaya más lento, unos me dicen que vaya más rápido y otros me dicen que vaya más lento, entonces voy a seguir un ritmo más o menos que entiendo yo que es normal y evidentemente los que tengan que ir, los que quieran ir más rápido pues se tendrán que esperar y los que quieran ir más lento pues tendrán que espabilarse un poco más. Entonces, ahí está, ¿vale? Hacemos eso, tan sencillo como eso. Es que no hay ni que apretar, no es un acorde, ni una cejilla, ni nada. Es poner el dedo medio, ¿vale? Aquí. Y que toque la sexta, la quinta y la cuarta cuerda. ¿De acuerdo? ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene la escala esta. Aprender. Bueno, nos vamos al traste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Traste número 15 aquí. ¿Vale? Traste número 15, primera cuerda. Y ponemos el dedo meñique. Es un tanto incómodo, pero es así. ¿Vale? Y ahora, hacemos un ligado con el dedo anular puesto en la primera cuerda. En el 15, lo estoy contando para que lo veáis, evidentemente. No voy a ir, puedo decir el 15, el 12, y puedo, pero para que lo veáis, 15, 14, 13 y 12. Aquí. Entonces hacemos, le damos, vamos a hacer un picado sin apoyo, ¿vale? Ojo que no es el picado flamenco normal y corriente, en este caso el picado sin apoyo. Entonces le damos con el dedo índice a la primera cuerda. Y hacemos ese ligado. ¿No veis? ¿Alguna, no veis? Es decir, algunas veces se va hacia abajo. Así hay que hacerlo. Porque cuesta, no es fácil hacer este ligado. Y menos esta apertura entre el dedo anular y el meñique. ¿Veis? Ese es el ligado que hay que hacer. Ahí está. ¿Vale? Entonces si lo unimos desde el principio sería... Y el decimoquinto traste y hacemos el ligado que he dicho, ¿vale? No voy a explicar lo que es un ligado, podéis hacer esto también, pero recomiendo que os acostumbréis con el anular,
¿vale? Ligado, ya sabéis, hay que tirar la cuerda para que suene, ¿de acuerdo? Entonces sería. ¿Qué viene ahora después? Pues ahora viene el dedo medio. Quitamos el dedo anular, ahora viene el dedo medio. En la primera cuerda, si este hemos dicho que era el 12, el 11 y el 10, pues en el traste número 10. Y hacemos un ligado con el traste número 9. Esto está todo en la partitura y en cifrado. ¿Vale? Está todo, lo tenéis arriba puesto del artículo. Y en la partitura que puse en el artículo anterior para que la descargaseis. Que ya explicaré lo que es cada símbolo. Y ahora, ligado con el noveno. ¿Veis? Es decir, dos ligados. Meñique, anular y ahora. Medio e índice. ¿Vale? Entonces, si lo unimos con lo anterior, sería. Ahí está. Y ahora. Uno. Era el dedo medio. Si le hemos dado con el dedo índice. ¿Cuál hay que darle ahora a la primera cuerda? Con el, de la mano derecha, con el dedo medio. ¿Vale? Otra vez. Perdón. ¿Vale? Otra vez. ¿Veis? Si no. Otra vez. ¿De acuerdo? Entonces lo repito por última vez y seguimos. Perdón, este es el 16 al 15. Otra vez. Si nos confundimos, empezamos al principio. ¿Vale? ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene. Sería. Vale. Hemos hecho esto. Medio e índice, ¿no? Vale. Pues ahora ponemos el dedo meñique aquí. ¿Vale? Si este era el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues este es el 10, este es el 11, este es el 12. Lo ponemos el traste número 12. Y volvemos a darle. Y hacemos un ligado con el dedo medio puesto en el. Si este es el 12, 11 y 10. Entonces sería. ¿Veis? Entonces si lo unimos sería. Y ahora. ¿Os dais cuenta? Entonces empezamos al principio y lo repito muy despacio. Fijaros también la mano derecha. ¿Vale? Está claro, ¿no? Es fácil. Si os dais cuenta, solo he dado tres veces. A la mano derecha solo he dado tres veces. Una con el índice, otra con el medio y otra con el índice. ¿Lo veis? Fijaros. ¿Está claro? Pues creo que sí, porque se ve muy sencillo. Bien, entonces sería. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora, esto es lo último que hemos hecho. Perdón. Eso es lo último que hemos hecho, ¿no? Bien, pues ahora bajamos con el dedo medio. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, si lo hacemos al principio. Aquí. ¿De acuerdo? Al traste número 6. Bajamos desde el. Vamos del traste número 10 al 6. Y le damos con el dedo con el que toque. Y hacemos un ligado con el dedo índice. ¿Vale?
Entonces, si lo hacemos al principio sería... Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Y aparte, la siguiente clase, pues seguimos, sería... Entonces nos queda... Y ya viene... Lo siguiente. Entonces yo creo que por ahora está bien. Hemos aprendido desde aquí... Así tiene que salir. Bueno, está ahí, porque esto no lo he explicado. Pero ya para quien sea más avispado, lo está viendo. ¿Vale? Entonces, si lo unimos, lo voy a hacer todo muy despacio. Perdón, si nos equivocamos, lo repetimos. ¿Cómo tiene que salir esto para la siguiente clase? Sería... Perdón, hay que hacerlo primero desde aquí. Hacemos eso y ahora. ¿Vale? Hasta ahí, que es donde hemos aprendido. Entonces, si lo hacemos al principio, como debe de salir... Cada uno le da su toque, ya más rápido, más lento, pero más o menos. Así. Daros cuenta, el cambio desde aquí hasta aquí. No es fácil. ¿Veis? Desde aquí hasta aquí. Si lo unimos... ¿Vale? Bien, pues yo creo que con esto... Tenemos para la primera clase, hemos explicado... cómo va a ser este curso de Capricho Árabe y tenemos para comenzar a ver la partitura. Es importante que la veamos y que si nosotros somos capaces de ir sacándola, pues muchísimo mejor, ¿vale? Y si no, pues aquí están las clases de guitarra gratis en el blog para ello. Pero esta clase ha sido un poquito más de introducción que clase práctica, aunque hemos visto también este trozo. Lo veremos la siguiente clase. Lo que quería hacer en esta clase era explicar un poco lo que iba a ser este curso de guitarra clásica de Capricho Árabe de Francisco Tárrega. ¿De acuerdo? Pues comenzamos y espero verles en todas las próximas clases de guitarra de este curso que estamos viendo en el blog totalmente gratis. Y también espero verles por la escuela si quieren empezar absolutamente desde cero o quieren perfeccionar todo lo que saben y la falseta y el repertorio que saben ustedes. Estamos ahora con la clase número 119, vamos a ver la 120, estamos con la bulería y muy contentos por la aceptación que está teniendo la escuela y espero verles también dentro de la escuela si ustedes así lo requieren. Pues nada más, ya nos vemos en la siguiente clase. Espero que practiquen mucho, que le echen muchas horas. Esto de tocar la guitarra no es fácil, pero todo se consigue con esfuerzo y trabajo. Y quien se lo propone, aprende. Así que mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha suerte. Nos vemos ya en la siguiente clase. Un saludo, les hablo Juan Ardila. Hasta la próxima.